Hola corazones, en los dos videos anteriores ya terminamos de tejer todas las piezas de nuestro patito. En este video es el turno del armado. Entonces vamos a comenzar. En esta ocasión, para unir las piezas, como en la mayoría de las veces, vamos a utilizar alfileres. En este caso son alfileres tipo fistol, que es decir, son largos y tienen en este caso decorado de corazón. Existen de diferentes modelos. O están los de roseta, que tienen la bolita, que tienen aquí la bolita de colores. Ahora bien, lo que quiero, el detalle que quiero que pongan mucha atención es: aquí terminamos nuestro tejido del cuerpo y aquí el de la cabeza. No deben de coincidir. La verdad, por experiencia, cuando los ponemos aquí juntos, el inicio y los dos finales de las dos piezas, por lo regular y esa costura no se ve tan bien. Entonces, para que nos cueste y para que se vea mejor y no nos cueste tanto trabajo, procuremos que no coincidan el final de la cabeza ni el final del cuerpo. Y ahora sí, ya donde queramos que vayan a estar esas piezas, colocamos alfileres. Los alfileres son simplemente para que no se mueva la pieza cuando la estemos cosiendo. Como siempre, cada vez que unimos piezas, vamos a utilizar nuestra aguja estambrera. La aguja estambrera, en este caso, es una aguja de metal tipo caneva, más grande, pero con punta roma o sin punta. O más bien, con su punta más bien es como redondeada, porque sí tiene una punta. Entonces vamos a comenzar a coser. Voy a tomar un punto de abajo. Quiero que comprendan que el hecho de que yo estoy en cámara, para mí es un poquito incómodo por la distancia. Pero ahí va. Tomo un punto de abajo. Me voy al punto de al lado. Pero si se fijan, estoy abrazando el punto. Espero que lo logren ver. Ahí va. Tomo el punto de arriba. Estoy tomando las partes. Y voy al punto de al lado haciendo lo mismo que hice con el punto de abajo. Y hago lo mismo. Tomo el punto de abajo. Me voy al punto de arriba. Y voy al punto de a un lado. Me voy al punto de arriba ahora sí. Y me voy al punto de al lado. Y así me sigo hasta terminar todo, hasta terminar de coser toda la pieza. Solamente aquí vamos retirando los alfileres conforme vamos avanzando. Cuando ya nos falte poquito, me voy a detener porque hay que rellenar, porque siempre en este espacio, el espacio entre las dos piezas, hay que rellenarle un poquito. Si lo rellenáramos mucho, mucho, lo que pasaría es que las piezas nos estarían botando y nos costaría más trabajo coserlas. Entonces me voy a detener cuando ya falte un cachito. Ahora sí, ya terminé de coser casi toda la pieza, solo queda un poquito. Entonces en este lugar solamente le falta un poco de relleno. Nos vamos a auxiliar con el gancho. Y colocamos el relleno que consideremos que haga falta para que la pieza no quede aquí con un cuello flojo, sino quede bien. Una vez que ya esté eso, continuamos cosiendo la pieza hasta terminar de unir toda la cabeza y el cuerpo. Bueno, una vez unido el cuerpo, que por cierto, al terminar la pieza, simplemente hacemos un nudo que escondemos dentro del tejido y listo. Bueno, vamos a colocar los ojos. Los ojos van entre la vuelta 10 y la vuelta 11. Contamos a partir del anillo mágico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entre la vuelta 10 y la vuelta 11 colocamos los ojos, que son de 8 milímetros. Y vamos a dejar 7 puntos entre cada uno. Y en la parte central, exactamente alineado con el anillo mágico, vamos a colocar el piquito. Ya lo coloqué, nada más que quiero que vean el secreto de este piquito. Como lo comenté cuando lo tejimos, esto queda así, queda redondo. Lo que hacemos es alargarlo, nada más aplastarlo tantito. Lo colocamos sobre la vuelta 11 en la parte central. Yo utilizo dos alfileres. Uno simplemente es para colocarlo en el lugar donde deseo y el otro es para que no gire. Porque si no, esto puede girar. Entonces, otro es para que no gire. Insertamos nuestra aguja estambrera. Y vamos a comenzar a coser la pieza. Tomando
un punto de abajo, un punto de arriba, nos vamos al punto de al lado y volvemos a tomar un punto de abajo, siempre respetando esta forma ovalada que le acabamos de dar, porque si no perdería el sentido de piquito. Entonces damos de piquito de pato y vamos a seguir cosiendo nuestra pieza. Una vez cosido ya el piquito, vamos a colocar las alas. Las alas, pues lógico que son dos piezas, que vamos a colocar a la altura de nuestro anillo mágico. Pero en el cuerpo, dejando solamente libre, digamos, la vuelta donde van cosidas las piezas. Es decir, va que tiene que quedar este pequeño espacio, porque aquí es donde vamos a colocar el moño. Entonces tiene que quedar este pequeño hueco entre, es decir, el cuello. Prácticamente lo que estamos dejando libre es el cuello. Vamos a utilizar nuestra aguja de estambrera. La parte cóncava o la parte de la empanadita, que es el ala, debe quedar hacia abajo. Aquí está el anillo mágico donde iniciamos a tejer el ala. Y este va a ser el límite. Debe quedar exactamente a la altura de donde termina el cuerpo. Ahí está. Aquí está el anillo mágico de la alita. Entonces debe quedar a esta altura. Vamos a comenzar a coser. Igual que en otras piezas, tomamos una pieza, un punto de abajo, un punto de arriba. Y vamos a ir cosiendo. Retiramos al final conforme vayamos avanzando. Y vamos a ir cosiendo. Tal vez si les cuesta un poquito de trabajo, no se preocupen, es normal. Es una pieza que está doblada y que puede costar trabajo. La última puntada la vamos a dar después del anillo mágico de la alita. Esta va a ser nuestra última puntada. Una vez que ya está aquí, la pieza queda libre de esta parte, solamente está cosida. De aquí donde está, donde hayamos terminado, hasta un punto después del anillo mágico y ya. No cosemos absolutamente nada más. Y aquí lo que procede es hacer un nudo que escondemos dentro del tejido, que en este caso es el cuerpo. Jalamos para esconder el nudo y cortamos excesos. Si les queda muy largo, todo ese tipo de hebras pueden guardarlos, a veces sirven. Y así ya nos queda nuestra alita. Vamos a repetir el mismo procedimiento, pero del otro lado, que igual queda alineado. Igual el anillo mágico queda justamente donde termina el cuerpo. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Una vez colocadas las alas, vamos a proceder con las patitas. Igual son dos piezas. ¿Dónde la vamos a colocar? Vamos a colocarla sobre el anillo mágico del cuerpo, pero en forma diagonal. ¿Se fijan? Aquí estamos formando una especie de ángulo para poder poner nuestras patitas. Entonces estamos aquí formando el ángulo o la V. Y como referencia, la parte central estamos tomando al anillo mágico para que sea referencia visual. Que ya tengo ensartada la aguja estambrera. Tengo un punto de abajo. Abrazo el punto de arriba. Quito el alfiler, que sí me está estorbando. Y vamos cosiendo las piezas. Es que no se les zafe. Y continuamos. Tiro el otro alfiler. Y aquí, igual como hice con las alitas, nada más voy a hacer un nudo. Con un nudo que de preferencia vamos a coserlo por la parte que no se ve. Bien apretado. Y cortamos el exceso.
Y así, eso es lo mismo que vamos a hacer con la siguiente pete. Las patitas quedan así, no se preocupen. Quedan como flojita, pero suficiente para que quede como queremos que quede nuestro patito. Entonces nada más hay que coser la otra patita y listo. Antes de poner el último detallito, vamos a coserle lo que serían unas chapitas. Estas son opcionales. Si quieren pueden pintarlas con un poquito de rubor, de algún pigmento que les guste. A mí no me gustan, por lo tanto no lo utilizo. Prefiero hacer las chapitas con hilo. En este caso este es hilo vela en color rosa. Es iris de algodón del 134, número 134. Igual, no me patrocinan. Vamos a tomar nuestra hebra doblada a la mitad. Nos bajamos una vuelta en el punto hacia atrás. Un punto atrás de donde están nuestros ojitos. Aquí ensartamos y así evitamos el nudo inicial. Y va una, dos, tres. En la tercera vuelta nos damos al otro lado exactamente igual en sentido espejo. Una vuelta abajo, un punto atrás. Y vamos a hacer lo mismo, que es lo mismo, tres vueltas. Uno, dos. Y en la tres nos damos para atrás. Hacemos un nudo y cortamos excesos. Ahora sí, ya viene lo que es el último detallito. El último detallito es la tira de cadenitas que tejimos. Vamos a hacer un nudito. Lo colocamos en el cuello, por cierto. No les dije dónde estamos colocando. Y hacemos un moñito. Que simplemente acomodamos. Tuve que acomodar el moñón porque a esta altura ya está. No podía acomodarlo bien. Bueno, ya lo acomodé, hice el moñito y ya quedó. Ahora sí ya quedó terminado nuestro patito. Pueden jugar con el color del moño. Y ya estaría listo el patito. Y se sienta. Bueno, casi siempre se sienta. Espero que les haya gustado el video. Y recuerden que si les gustó, denle like y suscríbanse. Y si ya se suscribieron, denle un click en la campana de notificaciones. Nos vemos para la próxima. Bye, bye.